¿Cuándo, ¿cuándo fue eso? Eso fue el 10. ¿Eso fue en la casa de la gobernadora? No, no hay nunca he entrado en la casa de la gobernadora. No conozco a nadie de esa gente, ¿verdad? Nunca he entrado. ¿Es cierto que es una banda? Supuestamente que es una banda, pues yo quedé de ellos y que hay videos y cámaras, yo creo que se me buscan los videos y todo lo pruebo y toda la banda. ¿Tú temes por tu vida? ¿Eh? ¿Tienes miedo? Imagínate, porque van a buscar, van a matar, y si me van a matar, me van a matar inocentemente. Pero tú en un video, en la playita, yo he buscado diario, en un solo gallo, ¿no? La madre me llamó ayer para que le presentara a su hijo al Ministerio Público y a la policía, para que sea investigado sobre el robo que pasó en la casa de la gobernadora y algunos hechos más que lo vinculan a él como el responsable. Nosotros sabemos el respeto que le tiene la policía de Moca a los ciudadanos, el Ministerio Público de Payá también, que respeta su derecho, y se lo estamos entregando voluntariamente, sin golpe, sin nada, tanto al ICRIM como al Ministerio Público.